Busca é unha complicada pista do Gran Canaria. Atopou diante un bo equipo e, sobre todo, unha torre, Tavares, que non puido superar. Os 2 metros e 20 centímetros de Walter Tavares da Veiga resultaron un muro infranqueable para os xogadores do Río Natura, Mombús. Anotou 10 puntos, capturou de rebotes, pero o que lle fixo moito dano ao Obradoiro foi a súa defensa. O seu poder intimidatorio, co que creou confusión e dúbidas no seo santiaguez. Foi tras unha gran reacción do Río Natura Mombús que logo de ir perdendo de 20 puntos entrou no partido final do terceiro cuarto grazas sobre todo ao acerto nos tiros de 3. O macho, que acabou con 5 triplas de 3 intentos, achegou o equipo ata os 8 puntos de diferencia. Pero todo foi unha ilusión. Herbalife pechou un grifo do ataque do Obradoiro e acabou a reacción en o partido. Volveron as vantaxes para rematar cun 72-57 final. A mellor, e quizáis a única noticia positiva para Moncho Fernández, é a recuperación de Rafa Luz. O base brasileiro, con 22 minutos sobre a pista, foi o mellor valorado do equipo. Tras a espectacular presentación ante o Manresa, o Gran Canaria elevou a exixencia e amosou a dureza da ACB. Desde el primer cuarto, donde bueno, pues han impuesto sobre todo en la lucha al rebote y nos hizo mucho daño con el rebote ofensivo, creo que el porcentaje de tiro de 2 puntos es muy evidente, pues no hemos sabido anotar, ¿no? Yo creo que eso ha sido una laguna muy grande. La imagen dejada por el Granca en su primer partido de la campaña ante su afición dista de la edad desde la pretemporada. Al Herbalife Gran Canaria le hacía falta un cambio y se creció ante el líder de la primera jornada, el Obradoiro, a quien mantuvo por debajo en el marcador gran parte de un partido con comienzo desafortunado. Más de 2 minutos tardaron en estrenar el videomarcador. Fue Brad Newley que convirtió un triple para iniciar así el camino hacia la primera victoria de la temporada. Esa continuidad en hacer las cosas bien. Y podemos remontarnos a cualquier partido de pretemporada o en el mismo partido del Real Madrid. Llega un momento en que parece que ya tenemos bastante. Entonces hay que adquirir un espíritu de que siempre defendemos, siempre atacamos. No, bueno, vamos por ahí. Y los de Aito García Raneses dieron continuidad al buen juego para después del descanso dejar encaminado el duelo, impidiendo a los de Moncho Fernández sumar su tercer triunfo consecutivo en su visita a Gran Canaria. Con el partido ya roto, Oriol Paulí contó con minutos. Sikor Bachulús destacaron por parte de los gallegos, el australiano Newley y Albert Oliver fueron con 12 puntos cada uno, los máximos anotadores de un equipo que ofreció su mejor versión durante muchos minutos.